Presenta Pro Córdoba, agencia para la promoción de las exportaciones. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro. Y se ha concretado la semana anterior en la ciudad de Marcos Juárez una nueva ronda de negocios organizada por el Consejo Federal de Inversiones de la provincia, también el Pro Córdoba, la agencia que promueve las exportaciones en la provincia, y con la participación también de la Municipalidad de Marcos Juárez. En esta oportunidad, con operadores que han venido a buscar desde diversos puntos del mundo industria y oportunidades en lo que respecta a la colocación de manufacturas y maquinaria que se construye, o servicios, en diversos puntos del mundo, en España, en Norteamérica, también en Latinoamérica, para ser ubicada aquí con diversos proyectos en la provincia de Córdoba, pero también para llevarse lo que se produce aquí en el ámbito local. Una participación realmente interesante, más de 30 empresas de diversos puntos del mundo que han observado ya con una larga trayectoria en la actividad que realiza el Pro Córdoba en distintas muestras y también con contactos en el exterior, la forma en que se trabaja en la industria cordobesa. Buena parte de los operadores internacionales vinieron aquí a Marcos Juárez a buscar nada más ni nada menos que maquinaria y agropartes de empresas cordobesas y también de algunas empresas en menor número de la provincia de Santa Fe. Diego García, uno de los organizadores por parte del Pro Córdoba de esta ronda de negocios, nos trazaba un balance final de lo positivo que ha sido este encuentro concretado en el Hotel Portal del Este en Marcos Juárez. E intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas, no haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. Córdoba entre todos. Finalmente, ¿cuál es el balance que realizan desde Pro Córdoba de esta ronda de negocios que se ha concretado aquí en Marcos Juárez? No, muy, muy bueno. La verdad que otro año más, los resultados son muy, muy positivos. Lo notamos en el ánimo, digamos, tanto de los locales como de los importadores. Así que me imagino que ese es el mejor, ¿no?, el mejor parámetro. Así que yo creo que muy bueno. Digamos, desde ambos extremos, ¿no? Lo que se puede observar es que hay algunos empresarios que han venido del extranjero, operadores extranjeros que han tomado contacto con empresas locales, pero que también han traído algunos productos, y otros que se llevan interesantes proyectos, como por ejemplo, fusión de ideas para la producción de nuevos productos para toda América Latina. ¿Esto es lo más destacado? Bueno, sí, en estos ámbitos, digamos, se genera todo tipo de oportunidades. Desde el encuentro entre la demanda concreta y algún potencial proveedor local que pueda responder, que pueda abastecerle, intercambio de información, vincular, digamos, quizás no se encuentran los dos extremos en la reunión, pero vinculan a un tercer productor. Así que, digamos, ese es un poco el objetivo, ¿no? Generar un espacio para el intercambio de información y la generación de nuevas ideas y nuevas oportunidades de negocios. Sí, sí. Lo cual a ustedes les deja en claro que este contacto que permanentemente realizan en ferias, muestras internacionales, tanto en Córdoba como en el resto de los países, es la mejor llave para ir estableciendo los contactos para estos negocios. Sí, por supuesto. Mucho depende también de cuál es
el objetivo del empresario. De cualquier oportunidad, tenemos en claro que cualquier espacio para la generación de contactos siempre es positivo. Por supuesto, hay diferentes propuestas. En este caso es una ronda de negocios. Puede ser también la visita a una feria internacional, que también programamos. La financiación de un stand en una determinada feria del exterior. Generalmente siempre participamos de las más importantes y sumados a un calendario que propone Cancillería. En realidad tratamos de unificar esfuerzos, ¿no? A nivel nacional y entre las provincias. Así que, bueno, sí, desde luego las rondas de negocios son una herramienta útil. Desde donde se lo mire, digamos. Puntualmente por las reuniones. Y también para que los extranjeros vengan a conocer la desarrollada industria local y la tecnología, ¿no? Y la calidad, por supuesto, que es el fuerte de los productores nacionales, ¿no? Bueno, para cerrar esta ronda de negocios, quienes han tomado contacto van a establecer una última jornada de trabajo con visitas a las fábricas con las que se han contactado. Exacto, sí. Mañana está dispuesto el programa. Mañana va a haber visitas a empresas que se pautaron de forma natural entre los importadores y los productores o los fabricantes locales. Así que ese va a ser el programa para mañana, ¿no? Van a estar de gira por las plantas, de acuerdo a su interés. Así que, gracias a vos y gracias por estar. Gracias. Cuando estás bien por dentro, se nota por fuera. Nuevos quesos untables Manfrey. Más cremosos y suaves. Deliciosos. Probalos en sus tres riquísimos sabores. Con queso azul, con salame o queso gruyère. Nuevos quesos untables Manfrey. Solo con la mejor leche. En los programas sucesivos vamos a ver qué opinión se llevan algunos emprendedores internacionales que, entre otras cosas, no solamente vinieron a buscar maquinaria, contacto con empresas cordobesas, también agropartes, sino que han venido a desarrollar importantes contactos con firmas cordobesas para desarrollar realmente destacados proyectos de inversión en el exterior, particularmente en Colombia, un país donde está creciendo muchísimo precisamente la actividad agropecuaria y en donde miran precisamente en Argentina y particularmente en Córdoba como un avance realmente destacado. Ni le cuento la opinión que va a tener en los próximos días una operadora colombiana que desde hace rato está trabajando en materia de agricultura de precisión. Nos vamos a la pausa en instantes cuando volvamos en Mundo Agro. Un encuentro nacional de mujeres rurales organizado por Federación Agraria Argentina. La pausa, ya seguimos en Mundo Agro.